Hi guys, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine, you teacher? I'm great, thank you. I'm always great. All right, very nice. All right, veo ahí varios ya. Solo me regalan un segundito porque necesito mis audífonos. Los oigo mejor así. All right, corro y regreso, okay? Okay, teacher. All right, guys. I think I hear you better like this. ¿Me escuchan bien ustedes? Yes. Yes? Okay. All right, guys, very good. Okay, so yesterday, recuérdeme que estábamos viendo ayer adjectives, ¿verdad? Yes, adjectives. Okay, hold on, guys. Yes, teacher. Thank you, Iris. All right, very good. So yesterday we were talking about adjectives y veíamos una secuencia que tenemos que seguir. All right, a ver, when we talk about how someone looks like, all right, tenemos un par de cosas que hay que seguir. ¿Cuál era la primera? Adjective, no sé cómo se pronuncia. H, very good. Okay, ¿la otra cuál era? Hair and blue. Bold. Okay, height and bill. Ajá. ¿Y la otra era? Hair and eyes. Hair and eyes. Cuando hablábamos del hair, ¿qué va primero? ¿El tamaño, el color o el estilo? La edad. Cuando hablamos del cabello. No. El tamaño. Lo el largo. Tamaño, el tamaño. Y luego. El estilo. El estilo. Yes. And then. El color. Wow, guys. Excellent. I like that. Very nice. Y por último hablamos de los eyes. All right. Very good. A ver. Vamos a ver si lograron tener un poquito de tiempo e hicieron la tarea por ahí. A ver, ¿alguien la logró hacer? Acuérdense que esas no son obligaciones, nada más para que usted practique. ¿Yes? ¿No? No, señor, yo se las voy a mandar después, no logré hacerla. No se preocupe. A ver, ¿yes, Walter? Creo que Walter sí. Okay, it's about another person, yes. Yes, ajá. Okay. Well, folks. Let me introduce you, my wife. Ah, nice. Her name is Mary, but is not the woman in that video. My Mary is Nelly, you don't remember. She is not. Okay, she is in her 40s. Okay. She's short. I like small women. They look like little dollies. Okay. She's short. She's short and chubby. Okay. She's long, straight black hair. Okay. Okay, but in this picture, she has shoulder length hair. Ah, okay, very good. Yes, that picture. And a beautiful brown eyes. Oh, look at that. Very nice. Okay. I love this woman. Very good, Walter. I'm happy you love that woman. Very nice. Tiene que. Very, very good. Thank you. Excellent. Nice. A ver, ¿alguien más que haya hecho la tarea? ¿O nadie más me la pudo hacer? Qué barbaridad. Teacher, yo la hice, solo que tengo una duda. Dígame, ¿cuál duda? Yo la hice de una persona de, bueno, de corte un periódico, pero la persona no es calvo, pero él se rapa. Okay. Entonces busqué las características de la persona y, o sea, me apareció que
el cabello es café oscuro y todo, pero es rapado. Entonces no sé cómo se dice rapado, si es iris o bar. Bold, vale, ¿no? Siempre, bold, yeah, siempre así como pelón. Siempre sería pelón. Bold, sí. Uh-huh. Siempre se tiene que decir las características, digamos, del pelo y del estilo. Ajá. Aunque se diga que es bold. Sí. Ya no tiene pelo porque se lo rapó, porque se lo quitó, no importa, o porque se le cayó. Vaya, entonces voy a decir a mí. Okay. Aquí está. Ok, dígame. Vaya, es de Zinedine Zidane. Ah, ok. Vaya, es he is 49 years old. He is tall and slim. He has bald, straight, dark coffee hair, and green eyes. Okay. Solamente. Very good, suficiente, very nice. Okay. Una más, vamos a abrir una más. Yo. Y yo. Ah, excelente, sí me gusta. A ver, ¿quién me dijo yo primero? Sí, Iris Regina, okay. Yo. Bye. Okay, teacher. Sorry. My sample is in the children. Okay. Oh, okay. He is 10 years old. Mm-hmm. He is a small and fat. He has short strength and black hair and black eyes. Ice. Very good, Regina. Nice, Iris. Very good. A ver, thank Tania. You. Excellent. Tania, tell me about yours, please. Yo lo recorté del periódico. Igual, no tenía nombre, pero yo le puse Ana. Exacto. Sí, súper bien. Very nice. Ajá. Pues what does Ana look like? Mm-hmm. She's in her 20s. She is tall and slim. Okay. She has long, red hair and brown eyes. No sé si lo dijo. Lo dijo súper bien. Sí, yo creo que ustedes me han mentido que están en beginners. All right, very nice. Okay, one more. ¿O alguien más para que no se quede ahí queriendo compartir la tarea si la hicieron? Excuse me, teacher, I have the question. Yes, what's your question? Para decir que, vaya, en este caso, el niño tenía 10 años, lo inventé, ¿verdad? Pero sí. En la anterior dijimos que si eran de 20, había una cierta, para decir, training, me parece que era. 20. Ajá. Igual para 30 y 40, pero en este caso que es un niño, hay que poner una edad o hay algo que pueda decir uno cuando no sabe la edad. Sí puede decir algo, se lo voy a poner ahorita en el chat a todos. Podríamos decir, si usted calcula, ¿verdad? Dice, creo que anda por los 10, ¿verdad? Decimos, uh-huh. He is about 10. He is about 10. About 10. Ajá. Usted no está segura total que tiene 10 años el niño o la niña, pero usted le calcula tal vez 9, 10, 11, por ahí. He's okay. About 10. Uh-huh. Okay. All right. Yes, very good. Thank you. Okay, veamos entonces. Necesito, quiero ver, ya les digo cuántos. 4. Necesito 4 voluntarios y voluntarias. Pero así. Very good. Azalia es 1. Solo Azalia. A María Julia 2. Y los caballos. ¿Qué pasó? Iris, regáleme una oportunidad para alguien que todavía no ha participado. De Rosa, ajá, no ha participado. Okay. 3. ¿Y alguien más me falta? Solo 3 tengo en clase, Dios mío. Thank you, Rosario. All right, very good. Ok. Están listas y listos. Azalia, usted es la primera. Ok, all right. Yo les voy a enseñar. Ok, ahorita por decir algo yo escogí, o sea, no escogí, ustedes se ofrecieron por decirlo así, pero todos los demás pensando, ¿verdad? Y escribiendo.
También, all right? No solo a Azalea, es así como todos viendo a Azalea, ¿verdad? No, usted trabaje también ahí individual. A ver, Azalea. Lo que pasa es que Azalea me lo tiene que decir así, ¿ve? Rapidito. All right. Me la preocupé, ¿verdad? Okay. A ver, Azalea. All right. How does she look like? How does she look like? She is in her is young. She is in her 30s or 40s? She is in her 30s. Okay. 40. She is tall. She has shoulder like no sé cómo dice ondulado colocho wavy hair wavy hair brown color okay. And she has brown eyes. Okay, very good. Yes, okay. Very good. Hola? All right, that's okay. No, está bien. No se preocupe, estamos bien. A ver, ¿quién era la otra que dije después de Azalea? Hola? Creo que yo. Ah, María Julia. All right, María Julia. A ver. Ajá. How does he look like? Acuérdese que la edad va primero. ¿Cómo decimos? Él está en los, o si sabe la edad exacta del muchacho ahí, me dice. No sé la edad exacta, pero ¿cómo se dice entry? Acuérdese, ahí lo apuntaron ayer y les mandé la presentación ayer. He is. ¿No? No. Ok, no se preocupe. He is in his 50s, creería yo. He is in his 50s. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de él? No me acuerdo. Ok, no se preocupe. A ver, Alberto, ayúdenos ahí a María Julia, porfa. He is in his 50s, ¿qué más? He is tall and slim. Okay, he's tall and slim. He has short, straight, blonde hair. Excellent. Uh-huh. Blue eyes, and he has blue eyes. Very good. Thank you. Nice. Okay. ¿Qué más me dijo yo? Creo que fue Rosario y me falta una. A ver, Rosario, what about her? What does she look like? Okay. She is 13. Her 13. She is tall and tall. She is long hairs. Okay. Cabello. A ver, Iris, she is tall, ¿y qué más? Y la she is tall and brown. Ah, no, slim. Slim, very good. Slim, yes. And uh-huh. Slim. She has brown. Primero va el tamaño del cabello. Okay. She is long. Ajá. Luego el estilo. Long is straight.
largo, ajá. No, liso, ¿verdad? Liso, long, liso. Ajá. Es wavy, wavy. Wavy. No, ese es ondulado. Liso es stretch. Yes. Stretch and brown. She's brown. Yes. Okay, and she has brown eyes. Very good. Thank you. All right, Rosa. Creo que usted fue la otra, ¿verdad, Rosa? Sí. A ver, Rosa. How does he look like? He's in the 14s. He's in his 40s, okay. 40s? Sí, porque dice 14, tiene 14. 40s? Sí, tiene razón. he's short. Okay. He's liso, strong. Pero primero el tamaño, el primero es el tamaño del cabello. Short. He has short. Ajá, he has short hair. He has brown. Uh-huh. He has green, no, brown eyes. Excellent, thank you. All right. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a escribir ahorita en la pizarra solo para recordarles algo, ¿verdad? Y es importante, acuérdense que es la repetición, ¿verdad? No se preocupe si todavía nos cuesta, obviamente. All right, pero poco a poco. La idea es to practice, practice, practice. Voy a decir, por ejemplo, she is in her vamos a decir que está en sus 20s. She is in her 20s. Acuérdense que eso quiere decir que está entre 20 y 29. All right, she is in her 20s. Si usted sabe la edad exacta, entonces usted dice she is 22, ¿verdad? She's in her 20s. Luego seguimos con el tamaño y la contextura, ¿verdad? Entonces decimos she is short and chubby, en el caso que fuera rellenita, ¿ok? Mira ahí, no tiene que volver a decir she, ¿verdad? En la primera oración dice she is in her 20s, she's short and chubby. Y luego pasamos a hair. Ah, no, perdón. She has long, en el caso que fuera largo, long, wavy, brown hair. En la palabra hair lo pone hasta el final, ¿verdad? Entonces decimos, she has long, wavy, brown hair. Yes. Y lo último decimos, she has, vamos a decir, brown eyes también. Vamos a poner brown eyes. Mire, así tiene que quedar. Cuando usted describe a alguien, esa sería la forma, all right? She's in her 20s. She's short and chubby. She has long, wavy, brown hair. Si está describiendo a una mujer, si está describiendo a un hombre, todo va a ser he. He is in his 60s. Okay, he is tall and muscular, vamos a poner. Lo vamos a mandar a hacer ahí, sal, ahí lo vas. He is tall and muscular. He has short, wavy, no, le vamos a poner straight. Me lo estoy imaginando. Straight, black hair. Vamos a poner black. Black hair. And he has green eyes. Mire, okay. Uy. Uh-huh.
Así nos queda entonces, ¿para un hombre o para una mujer? All right. Y tenemos que seguir ese orden. El orden del, cuando me refiero al orden, es más que todo cuando hablamos del cabello, ¿verdad? No podemos decir brown, long, wavy hair. No, es long, wavy, brown hair. Yes, tiene un significado, un porqué de eso, ¿verdad? Y eso lo van a ver después. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Yes. Oh, ok, very nice. Voy a dejar de compartir aquí. Ok, entonces, do you have questions about adjectives? Do you have any questions about the adjectives? No? No questions ahora? No. Creo oh, que wow. Cuesta pronunciarlo y entender el orden, tal vez. Sí, el orden, exacto. All right. Pero eso, por eso es importante de repente que usted practique un poquito más, ¿verdad? No solo se quede con su hora clase. Mire que la hora clase, pues ya pasaron 22 minutos, súper rápido, ¿verdad? Y si usted solo se queda con esto, es teacher, como bien short. Dígame, Ricardo. Tal es alto. Ay. Todo es alto, ¿sí? Yo creía de que thin es... Delgado o delgada. Delgado. Uh-huh. No, ok, muchas gracias. Bueno, all right, a ver, niños. Una pregunta. Sí, dígame, Walter. En cuanto a la descripción del pelo, uh-huh. Short, straight, black hair, uh-huh. ¿Puede o no puede llevar comas? De hecho, tiene que llevar comas. Short, tiene coma, que, okay. Brown, ajá. Sí, ok. Sí. Yeah, very good. Thank you. Yeah, you're welcome. Guys, voy a pasar ahorita a la asistencia. Estábamos con eso de los adjetivos y se me fue. Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Moss. Present. A Claudia Figenia Montes. De Díaz. De Díaz, sí, gracias. Que estaba viendo que no está, ¿verdad? Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present, teacher. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Thank you. Ricardo Francisco Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Ah, Sarita, very good. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enriquez. Okay, very nice. Okay, guys, so if you don't have any questions, yo entiendo lo que Rosa me dice, ¿verdad? El vocabulario que a veces cuesta y el orden, pero entre más lo practica, más se le va a quedar. Entonces yo sugiero que una vez termine su plataforma y sus tareas y sus exámenes, entonces se quede como practicando, ¿verdad? Busque una revista por ahí, un diario, un recorte, una foto de su hijo, de su esposo, de su novio, de quien sea, y descríbalo, intente, ¿ok? ¿Yes? Siga ese orden. Ayer le subí la presentación al grupo, se las compartía, ahí la tienen, lo pueden decir, es que no me acuerdo, ahí la tienen, ¿right? A menos que ya la haya borrado. Right. De repente se le llena el teléfono y lo primero que borran son los de inglés. All right. Así es que I know that. Okay.
So we're going to begin with unit 4, section 4. Y en section 4 igual vamos a hablar más de vocabulario que otra cosa, pero tenemos que tener ese vocabulario, right? En la unidad 4, la sección 4, we talk about clothing. All right, se los voy a poner aquí. All right, vamos aquí, se los voy a compartir y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Pueden ver? Eso igual, eso lo tiene usted. Usted sabe que lo tiene en su plataforma. No es que lo vayamos a ver ahí. All right. Solo sabe que déjeme. Tal vez se les pueda hacer más grande porque se ve bien chico. Yeah. All right. Vamos a ver. So when we talk about clothing, we talk about the things that we use, the things that we wear, okay? So here we have, ¿lo ven más grande? Sí, hoy sí. Excellent, very good. Okay, entonces tenemos clothes for work and clothes for leisure. Eso lo tiene en la plataforma. All right, y luego decimos, vámonos aquí al primer señor acá. Shirt, all right. Usted ahí en su casita donde usted esté, escuche y lo repite. Shirt, tie, belt, coat, shoes, pants, jacket. Y ahí dice, ahí también dice suit. All right, no voy a decir suite. Suite es una habitación. Suit. Ok, se la vuelvo a repetir. Shirt, tie, belt, coat, shoes, jacket, pants, suit. Ok, vamos con ella. Blouse, scarf, skirt, high heel shoes. All right, or high heels. Ok, a ver. Luego tenemos las que están abajo, dice dress y dice raincoat, ¿ok? A ver, luego tenemos clothes for leisure. Hat, this is the hat. Gloves, all right. Nosotros acá no usamos gloves, pero sí es importante que lo sepa, gloves. Boots, all right, es así, ¿verdad? No solo son botas de invierno, sino que usted puede andar botas, all right. Boots, sweater. El suéter que nosotros decimos, de ahí viene, sweater, ¿ok? Cup is this one. T-shirt, shorts, socks, sneakers. Para los tenis que decimos nosotros, los zapatos deportivos, sneakers. Este aquí es pajamas y swimsuit. All right, yes, ok. All right, esa sería como la ropa. No sé si quieren que repita alguna. La que acaba de decir es igual que cuando decimos suit, ahí donde el caballero. Sí, sí, lo que pasa es que es traje. Suit quiere decir traje, Rosa, ¿verdad? Entonces, en el caso de él, del caballero ahí, es suit, es un traje. Y swimsuit es un traje de baño. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Pero al final, suit es suit. All right? Yes? Okay. Any other questions about this? No? En el caso de la señorita de verde, en los shoes, mm-hmm. siempre se tiene que describir si son altos. No necesariamente, Rosa. Usted puede decir nada más shoes. Si quieren hacer la diferencia o decir, decimos high heels, que es el tacón alto, all right, high heel shoes, puede dar sandalias y decimos sandals, all right, o puede ser flat shoes, flat, así como se oye, es como facho, ¿verdad? Flat shoes, entonces, o solo lo deja shoes, y no hay ningún problema, ¿ok? Richard, la falda de la señorita de verde y los tacones, sí. No sé. La falda es skirt, y los zapatos serían high heels.
high heels. Ajá. Very good. Okay. Y bufanda, ¿cuál es la pronunciación, teacher? Ah, scarf. Scarf. Y puede ser bufanda de esas que uno se pone nada más como accesorio, o la bufanda que usted necesita cuando va a un lugar helado, ¿verdad? Cualquiera de las dos es la misma. Scarf. ¿Ok? ¿Yes? All right. Voy a dejar de compartir aquí. All right. Solo déjeme ver algo que quiero ver cómo lo unen acá. Porque quiero... Ok. All right. Ok, perfecto. Entonces, aparte de eso, de la ropa, vamos a unir al siguiente tema, porque se relaciona, obviamente. All right. And they are the colors. A ver, dígame los colores en inglés, los que se puedan. Ese gusto, ahora el micrófono, cuénteme. Ajá. Blue, yellow, black, brown, light green, purple, orange, violet. Ajá, ¿y este qué color es? ¿No me lo ha mencionado o no lo escuché? Red. Oh, pink. Oh, no, this is red. Red. Yeah, este en particular is red. All right. What about this one? What color is this? Black. Black. All right. What color is this? Ay, no lo veo. Yellow. Yellow. White. Y yo me aparezco, ve. White. Yellow. All right. Bueno, sí, all right. Entonces tenemos los colores normales, voy a decir los que nos podemos. Tenemos black, white, yellow, orange, red, pink, all right, gray, que sería el gris, ¿cierto? Es gray, ok. Blue, y tenemos para celeste, podemos decir. Light blue. Sí, de hecho hay tres nombres: light blue, baby blue, o sky blue. Cualquiera de esos tres es celeste. Alright, yes. Light blue, the light, así como usted dice, ay, voy a tomar una Coca-Cola light. Ah, pues ese mismo light, alright. Light blue, baby blue, como bebé, o sky, del cielo, sky blue. Yes, ese es celeste. Okay. Y hay uno que es navy. Sí, navy blue, sí, está el como azul naval, azul más oscuro creo que es. All right, navy blue sí existe. Sky blue es en azul cielo. No. Sí, o sea, celeste. All right, o sea, para decir celeste podemos decir light blue, baby blue o sky blue. All right, y obviamente entran los tonos, ¿verdad? Hay miles y miles de colores. All right, ahora, si usted dice verde claro, vamos a ponerlo aquí en el chat del grupo. De acá decimos light green. Cada vez que usted quiera poner un color claro, va a poner, levante, poner la palabra light. Light green, light blue, light pink, light. No creo que haya light black, pero porque entonces se vuelve gris, pero. Y para oscuro, teacher, ¿cuál iría antes? Muy bien. Entonces, para oscuro, muy bien, vamos con dark green. O dark red, o dark brown, dark purple, cualquier tono que sea más oscuro, decimos dark. ¿Sí? ¿Yes? Ok. A ver, Iris Regina, what is your favorite color? Para ropa, Iris Regina, pensemos en ropa. What's your favorite color? It's black. Ah, very nice. Ovidio, yeah. Okay. Ovidio, what is your favorite color to wear? Light red. Light red. Oh, nice. Very good. Vanessa, what is your favorite color? White. White. Nice. All right. Walter, what's your favorite color? Blue. Blue. Nice. Okay. Anna, what's your favorite color? Black and brown. Black and brown. Okay, very good. Ricardo, what's your favorite color? Black and red. Black and red.
All right, very nice. Silvia, what's your favorite color? Black, red, and purple. And purple, very good. Sara, what's your favorite color? Pink and violet. And violet. Oh, nice. Very good. Rosa, what's your favorite color? Black, gray. Uh-huh. I'm sick of this. What color? Es como gris. Gray. Gray. Uh-huh. Sí, gray. Y el otro es verde. Green. Green. Uh-huh. Okay. Okay, very good. Okay, entonces, vamos a empezar a hacer esto. Todos ustedes andan ropa puesta, obviamente, y vamos a empezar a describir ropa, ¿ok? Por eso era como verlo primero. Y vamos a hacer lo siguiente. Copien aquí si quieren. Con uno de la pizarra voy a compartir. Voy a borrar esto. ¿Ok? Y vamos a poner, what are you wearing? All right. Oops, permítanme. What are you wearing? ¿Ok? Esa es la pregunta con la que vamos a trabajar. What are you wearing? Y usted me va a decir, I am wearing. Y me va a empezar a describir. Por ejemplo, yo le voy a decir, I am wearing a pink tank top. Esta es camiseta. Tank top. O centro, que le llamamos. A pink tank top. Blue jeans. Black sandals, right? Yes, black sandals. Let me see. All right. Dentro de lo que nos ponemos o vestimos, hablamos de aritos, de pulseras, de relojes. All right. Entonces voy a decir, I'm wearing, ese es mío, ¿verdad? Pink tank top, blue jeans, black sandals, rings. Let me see. Watch. Teacher, gris, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Gris. Gray. Gracias. Uh-huh. What else am I wearing? All right, digamos que es suficiente, ¿ok? Entonces, así vamos a contestar. Yo le voy a preguntar a Vanessa, por ejemplo, what are you wearing? Y Vanessa se va a ver y me va a decir lo que lleva puesto. En el caso que también veo que Vanessa tiene una mascarilla, dice a mask, all right? Si usted lo quiere incluir. Y el color, ¿verdad? Porque de repente hay azules, moradas, rosadas, negras, de todos colores allá. All right, yes. Teacher, y en caso de que uno ande pulseras. Ajá. Bracelets, brazalets. Voy a poner aquí porque ya. Thank you. Yeah. Teacher, ¿cómo se decía blusa? Voy, ya ahorita. Bracelet, ok. Blusa es blouse. Blouse. Bracelet. Blouse, ok. Entonces, ¿sí me entienden cómo nos vamos? Si usted se fija y está poniendo atención, el color va primero. All right. Y después va lo que usted lleva. Si lleva un vestido, un pantalón, shorts, camisa, calcetines, zapatos, whatever. Siempre va a ir primero el color de lo que usted anda puesto. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Uh-huh. ¿El color beige ya está en inglés o no? Sí, beige. Ah, ok. Yes, very good. Yes, Ever, thank you. Okay. ¿Y el color fucsia en inglés, cómo se dice? Fuchsia. Fuchsia. Ah, ok. All right, very good. Ok, voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué van a hacer en sus grupos? Se van a ir y se van a preguntar. Ricardo, what are you wearing? Y quiero color y lo que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, creo que la cachucha o la gorra de Ricardo es negra. De aquí la veo negra, pero no sé si es gris. Es gris. Azul, verde, Dios mío, no sé. Gris, okay. Es gris. Ok, entonces Ricardo va a decir, I am wearing a gray top. Ok, y así todo. Los lentes también, I'm wearing glasses.
Ahora los que tenemos lentes, I'm wearing glasses. Y se van a ir preguntando y se van a ir preguntando entre todos y que todos puedan decir, ¿ok? Yes, guys? Teacher, una pregunta. Y si yo ando un short camuflajeado, ¿cómo? Siempre tengo que decir solo el color. De esos que van con verde y blanco, como que fuera de soldado. Verde, verde, negro. Sí, fíjense que en ese caso, camouflage no puede decir, pero podemos decir print shorts. Es como que llevo un estampado, ahorita se lo estoy poniendo aquí, print shorts. All right. Yes. Igual que en el caso de Tania, que tiene de florecitas, también fuera like a print blouse. Teacher, ¿y cómo se dice cuando uno anda cadena? Ah, necklace. Se lo pongo aquí en ese chat. Okay. ¿Y aritos? Ajá, earrings. Muy bien, ahí está. Necklace, earrings. Miss, en mi caso que ando camisa rayada. Ah, muy bien. Decimos striped blouse. Decimos así, striped blouse, que es rayada. All right, yeah, very nice. ¿Cómo dijo que eran tenis? Ah, podemos decir sneakers. Sneakers como el chocolate, sneakers, o puede decir tenis shoes también. All right, de ahí lo sacamos nosotros. Puede decir running shoes. Running shoes. O puede decir, ya se me olvidó la otra, sneakers, tenis shoes, running shoes. Esos, all right. Tania, ah, print. La primera, print. Así como que va a imprimir, print. Uh-huh. Ok, entonces nos vamos a los grupos y la primera pregunta es, si usted está trabajando con Ever, what are you wearing? Y Ever le va a decir, I am wearing color primero y después lo demás, ¿verdad? Ok, vámonos entonces. Asegúrese que todos logren participar en sus grupos. Vamos a hacer. Ok, teacher. Hola, Juan, ¿lo sacó la Inter? ¿Hola?
Iris, que se quedó solita. Sí, es que se le frició, teacher, a ella y ya no. Primero se le cortó y se le frició. Vaya, pero me logró decir que ocupaba, o sea, me dijo pants gris, red blue, and drag green sandals, and right gold. Ok, lo logró. Ajá. Very good. Si de repente la vi solita y dije, ¿qué le pasó? No, ah, yo me quedé ahí, pero ya me había dicho eso, pero, o sea, ya. Ok, ok. Ya, en mi caso, ya igual. Ah, en este caso, teacher, es cold blue. Y en este chaleco. Acuérdese que sí, acuérdese que el color va a ir primero y va a poner. Aquí sería blue cold. Ajá, pero en ese caso, chaleco es vest. Ajá, blue vest, con B chiquita. Vest, V-E-S-T. V-E-S-T. Ajá, blue vest. Okay. Yes. Because it is a short. Yeah, because, ajá. And it doesn't have sleeves. It's like this. Ah, okay. Mm-hmm. Okay. And I don't remember the cincho. Belt. B-E-L-T. B-E-S-T. No, B-E-L. Okay. B-E-L-T. That's right, belt, yes. Okay. Y siempre le va a poner el color primero, ¿verdad? Si es negro. Sí, ya, okay. Okay. Regáleme un segundito, Iris. Okay, teacher.
Sorry, it is. Thank you. No problem, teacher. Okay, very good. Vamos a ver. Nos vamos a regresar, Iris, porque quiero enseñarles una presentación que se las puedo mandar también, que les quede de referencia hoy. Okay. Thank you. Okay. Okay, guys, let's see. Did you finish? Yes? So, ¿qué le pasa, Rosa? Porque la veo triste. Es que no pude describir a Messi. No se preocupe. Ahí le va a quedar de tarea. Ahí me lo describe el lunes. All right. Yo pensé que algo le había pasado. No, eso. Trauma he quedado con eso de describir a las personas. No, inténtelo, haga una así con el fin de semana y a ver qué va a venir así bien nice el lunes. Sí, así voy a hacer. Very good. A ver, veamos. Azalia. ¿Con quién trabajo? Sí, teacher. ¿Cómo? ¿Con quién trabajo ahorita? Con Walter y Iris. No. Rosa, no me acuerdo el nombre de la otra. Rosario. Sí, Iris también, Iris Rosario. A ver, como usted puso atención a Salia, a lo que Iris Rosario le dijo que andaba puesto, usted me va a decir, she is wearing, porque no me va a decir I am, ¿verdad? Porque yo quiero saber de Rosario, sí. No sobre usted. Ok, what is she wearing? Ok, she is wearing a blouse, no. Light brown blouse. Dice que es café, pero yo la vi blanca. Okay. Es suave. Falda, no me recuerdo. Shirt. ¿Cómo skirt. Se dice falda? Skirt. And skirt white. Al revés. Y white skirt. Uh-huh. White skirt. And sandals white. White sandals. White sandals. Yes. Sandals. Okay. Sandals, very good. And dijo también una cadena, pero no me recuerdo cómo se dice. Necklace. She's wearing a necklace. Necklace. She is wearing necklace. Okay. A necklace, porque solo tiene una. A necklace. Sí, muy bien. Very nice. Okay. Thank you. Vanessa. ¿Con quién trabajó, Vane? Con María Julia. Okay, what is María Julia wearing? She is wearing a purple blouse, a light blue jeans, black shoes, and rice. Okay, very good. Excellent. Very good, Vanessa. Nice. Thank you. A ver, Sara. Who did you work with, Sara? ¿Con quién trabajó, Sarita? Con Ovidio y Tania. Okay. What is Ovidio wearing? What is he wearing? She. ¿Segura? Ovidio es un muchacho. Decimos he, ¿verdad? He is wearing a gray shirt. Okay. Y no alcancé a escribir el pants, el color de pants. Ah, a ver, Tania, ¿lo copió usted? What is he wearing? Tenía el de Tania completo. Ah, okay. Creo que dijo gray pants. Porque no le escuché muy bien, no le escuchaba muy bien, la verdad. Pero sí dijo que andaba unas green sandals. Okay, all right, very good, thank you. All right, Edith Ramírez, who did you work with, Edith? Se me cortó, pero le voy a decir lo que alcancé a Usted trabajó con Irina. Sí.
Ah, ok, ok. Bye. She is blue jeans, blues white. White blouse. Watch. And no sé si es sandals print o print sandals. Print sandals, ok, sí. Ok, very good. Nada más. All right, that's okay. Yeah, acuérdense todos y todas que los colores van a ir siempre antes, ¿verdad? No decimos dress white, sino que white dress. All right. Deje el dress white para el español, ¿verdad? Pero en inglés es al revés. Si usted lo quiere ver, es como al revés. All right. A ver, Rosa. Ajá, Rosa. ¿Con quién trabajó Rosa? Con Herbert y Ana. Ever, no Herbert. Yo le decía Herbert, pero es Ever. Ever. Lo siento, Ever. Lo siento. A ver, a ver. Con Ever y Ana, vamos a ver. What is... ¿Dónde está Ana? Que no me ve. Ahí está Ana. What is... Thank you. What is Ana wearing, Rosa? She's wearing gray t-shirts. Mm-hmm. Blue shorts, okay. Black sandal, okay. Y gray glass. ¿Solo un lente tiene? ¿Así? Glass. Excelente. Yo dije que raro porque le veo dos, Anita. All right, very good. Ok, yo sé que ya nos vamos, pero casi solo quiero enseñarles esto, que se los voy a mandar igual al WhatsApp, igual que ayer. All right, solo para que les quede referencia. Clothing, all right, aquí están muchas cosas, algunas que no dijimos, pero que nos ponemos, ¿verdad? Entonces, aquí hay watch, socks, bikini, underwear, pajamas, slippers, si tiene pantuflas, all right, so aquí les quedan varias y luego aquí desglosada cada una, dress, blouse, skirt, pants, shirt, tank top, shorts, cup, socks, y así van las demás, all right? Entonces, se las voy a mandar para que usted la pueda ver. Solo quiero que se fijen en esto, all right? It says here, I am wearing, mire, a pink blouse. Pon el color primero, all right? Orange shorts, yellow socks, white shoes, all right? No decimos blouse pink, no, it's pink blouse, okay? All right, guys. Entonces, eso se los mando. Denme un ratito y se los mando igual que ayer. ¿Ok? Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela. Marcela María Present. Alvarado. Marcela sí está, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Sí, ya la vi. Thank you, Marce. María Julia Chávez Palacios. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Thank you, Stephanie. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Eliana Ayala Aguilar. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right, guys. Los dejo, los veo el lunes. Las veo el lunes. Estudien. Teacher. All right, dígame.
Yo tengo un problema con la plataforma. ¿Se lo puedo mandar al chat ahí privado para que me ayude? Porque me dijeron que tiene que ayudarme. Con algo que me aparece que no soy, que soy como ayudante, algo así. Y me dijeron que no me debe de aparecer así. ¿Y quién le dijo eso, Rosario? Es que tengo una amiga que también está estudiando y a ella le aparecía, ya le digo, le aparece su inscripción ruta de asistente. Entonces a ella le dijeron que había que cambiárselo porque si no, no le dan diploma al graduarse o al terminar el curso. Y me dijeron que yo tenía que hablar con usted para que, si usted me podía ayudar con eso. ¿Y ya lo reportó a los compañeros de administrativo de la academia? No, aún no. Ajá. ¿Tengo que reportarle a ellos, sí, entonces? Sí, porque yo no tengo acceso a eso. Okay. Entonces, es ellos, a menos que ellos me den acceso a mí y luego, pero primero, Rosario, yo creo que es con ellos, oye, porque esas cosas... Cher, a mí también me aparece eso de ruta de asistente. Ajá, entonces, le sugiero, Ricardo, que, y a los que le aparece, no debería, que se comuniquen mejor con los compañeros y tenganles paciencia, ¿verdad? De repente tienen como mil cursos ahí. Pero sí háganle saber, y cualquier cosa, si ellos me dicen, me indican algo a mí, yo con mucho gusto, ¿verdad? Pero de así, de entrada, no sé cómo hacer eso. Para ser okay. All right. Dígame, okay, Walter, sí. How do you spell cadena? Necklace. In English. N-E-C-K. N-E, como neck. Después de neck es L-A-C-E. Neck. Yes, Late. Okay. All right, okay, guys. Sí. Hoy sí, los dejo. Thank you. Bye. Bye, teacher. Bye now.